Porque ya saben que el magistrado Campo, pues que se ha apartado enorme cabreo, el de Conde Pumpido, por esta circunstancia. Le estamos hablando del exministro de Justicia del gobierno de Pedro Sánchez. El enfado era monumental. Cuentan quienes fueron testigos de la tensa conversación mantenida entre Conde Pumpido y el exministro de Justicia del gobierno de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, tras conocer que este no intervendría en el primer debate en torno a la amnistía. El tono fue grueso y el presidente levantó la voz en varias ocasiones, afeando a su compañero que hubiese registrado un escrito para comunicar su posición sin haberlo consultado antes, algo que por otra parte el magistrado no tenía ninguna obligación de hacer, ya que el análisis sobre la apariencia de imparcialidad es personalísimo, aseguran varios expertos. Bueno, el militante socialista Conde Pumpido está haciendo su labor que va a ser determinante en esta legislatura, liderando el Tribunal Constitucional. Yo entiendo que el pobre estará alterado, estará asustado, estará preocupado por su situación familiar. Es decir, hemos vivido recientemente una situación, bueno, él ha vivido en primer término una situación familiar con respecto a uno de sus hijos que alteraría al padre más tranquilo. Pero este personaje es un personaje que va a tener una labor fundamental de derribo del régimen del 78 y de apoyo a la consecución de este frente popular que se ha constituido en las elecciones del 23 de julio. Y en el que se ha instalado, como bien decía el presidente de gobierno, y así lo estamos viendo, pero el problema es que no solamente nacional, sino probablemente internacionalmente, un muro, en donde en una parte de ese muro él siente que están los buenos y en la otra parte del muro aquellos que no comulgamos con estas ideas tan especiales somos unos fascistas. Pero somos unos fascistas, ya no son los jueces o los policías o los ciudadanos, ya van a terminar siendo los futbolistas, las amas de casa, las Kellys, todos aquellos que no crean, que no entren en el aro de esta especie de peronismo europeo y de socialismo del siglo XXI que quieren instalar para derribar, enterrar definitivamente el régimen del 78. Y en la misma línea, el Tribunal Constitucional teme una aluvión de recusaciones a los magistrados después de apartarse Campo sobre la amnistía. ¿Qué opinión te merece, Fernando? Pues ¿puede ser así? ¿Se pueden cumplir los temores del Tribunal Constitucional? ¿Qué otras? Hombre, por supuesto, yo creo que es la labor, desde luego, de cualquier persona que tenga dos dedos de frente y que se vea realmente la situación que ahora mismo tenemos social. Y sobre todo social, porque les va a afectar tanto a los propios miembros del Tribunal Constitucional, que no estén de acuerdo con las órdenes mandadas o dictadas por Moncloa directamente, como cualquier persona que vive en nuestro país, en nuestro territorio, ¿no? Y es una cosa que es tan sumamente tangible y se puede ver, que han sido capaces de vender nuestro Estado y nuestra historia por 7 votos. Y lo han hecho de una forma tan sumamente flagrante, alevosa y sin nocturnidad, que llama la atención la violencia con la que se ha hecho. Sin, por supuesto, hay muchas formas de dar un golpe de Estado, de acabar con cualquier régimen. El que conocemos, el que conocimos ya famoso en el año 81, del golpe de Estado de Tejero, intento de golpe fracasado de Tejero, lo ha hecho de una forma muy parecida a la bolivariana, es decir, de una forma civilina. Se accede a través de un plebiscito nacional en el que se erige un candidato al Poder Ejecutivo, que es necesario, porque además quiero recordar a todos los televidentes, sobre todo, que es el gobierno del PSOE con menos escaños que ha tenido en la historia del PSOE, es decir, que encima es los peores resultados que ha tenido el PSOE en su historia. Pues este señor ha sido capaz de hacer todo esto delante de nuestras narices y venderles de encima que es la situación que es mejor para España.